muchacho, Walter te habla. ¿Qué decís? ¿Cómo de dónde te hablo? De Seiza, querido, te hablo. ¿Que no recibiste mi telegrama? No recibió el telegrama. Es lo que yo pensaba, mi amor. ¿Y qué te iba a decir en el telegrama? Escuchame, que llegaba hoy a las 10 y que me venías a jugar con el auto. Claro. ¿Qué problema tuviste? Me chocó el auto. Bueno, amor, son cosas que pasan todos los días. No te pongas mal. No, querida, si yo no me pongo mal. ¡Oíme, bestia peluda, animal! Olvídate de lo del auto, que después lo vamos a conversar, eso. Ahora me tomo un taxi y voy para allá, pero por lo menos supongo que me habrás hecho la gauchada que te pedí en la carta que te mandé, ¿no? ¿Cómo que carta? La carta que te mandé de Madrid, querida. Tampoco recibió la carta. Pues vos mismo dijiste que el correo andaba mal. Bueno, ¿y pero qué hacemos, querida? No sé, Walter. A ver, mi cachorrón, ¿cuál es el problema? El problema es que este tipo no me desocupó el departamento. Y si es verdad lo que no recibió la carta, supongo que tampoco me habrá comprado las cosas que yo le encargué y mucho menos me habrá llamado a la mujer de la limpieza. Pero, papá, son insignificancias que tienen solución. Sí, mira, amor, pero yo quería darte una sorpresa, amorcito. Quería que tu casa la encontraras a tu gusto, una cosa agradable. Y va a estar a mi gusto. Estoy segura que va a estar. Papucho. ¿Estás conforme? Sí. Bueno, oye, Macoco, ¿estás ahí? Bueno, escucha, presta atención a lo que te voy a decir. Sí, lo que te decía en la carta es que me casé. ¡Que me casé! ¿Y dónde me voy a casar? ¿En Madrid? ¿En España? ¿Dónde estaba, querido? Ah, no, claro, la iba a dejar allá, tarado. Pero por supuesto que me la traje. Por eso te escribí encargándote que me compraras provisiones y que me tuvieras el departamento presentable acorde a las circunstancias, querido. ¿Eh? Y vos sabés, una cortinita, una florcita, ¿eh? Un detalle romántico, ¿vos me entendés, querido? ¿Esa? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas de acá? ¿En dos horas te puedo ocupar del asunto? Hoy, hola, Macoco, hola. ¿Qué te dijo? No, nada, pero por la forma que cortó, creo que ya se debe estar ocupando del asunto. Amigo que volvió de España, sí. ¿Y por qué tenés esa carita tan preocupada? No, por nada, mi amor, por nada, una pavada, no. Mentira, vos te pasa algo. Contame, ¿de dónde llamó tu amigo? De acá, del aeropuerto. Ya sé. Y te pidió que lo dejaras alojar aquí. Sí, me pidió que... ¿Y por eso te preocupás? Me extraña, mi amor. ¿Dónde caben 6? ¿Caben 7? ¿Qué pasa? ¿Llega más gente? De España. Un amigo de Macoco. Sí. Chillo, ponete contento. Viene un tipo de España. ¿Por qué se tiene que poner contento? Porque le encanta verduguearlos contando el chiste de gallegos. Adelante, por favor. Siéntense como en su casa, ¿eh? Sí. Mariel, sorpresa. ¿Qué no sabes quién encontré en el aeropuerto? A tu primo Walter. ¿Me permite, señora? Ay, no me digas, señora, por favor. Claro, se llama Cuca. Podés llamarla Cuca. Además, podés tutearla que no muerde, querida. ¡Ay, Walter! Marielita, querida, ¿cómo estás? Mi amor. ¿Pero cuánto tiempo sin verte, querida? Sí, desde el velorio del tío Adruba. Claro. El viernes hizo justo un año. Ya hace un año. Bueno, pero no hablemos ahora del velorio, que es un tema triste. Hay cosas mucho más importantes. Querida, sí. Te voy a presentar a la flamante esposa de tu primo. ¡Walter, te casaste! ¿Qué te puedo decir, querida? Al final resultó verdad aquello de que a cada chancho le llega su San Martín. Sí, pero fue una fatalidad, ¿no? Porque vos te tomaste el buque para hacerte el chancho Rengo y al final te salió mal porque te casaron en Europa. ¿Cómo? ¿Se casaron en Europa? Pero sí, ¿no te dije que me lo encontré en el aeropuerto? Bueno, pero yo pensé que habrían ido a despedir a un amigo, como fuiste vos. Pero no, querida, Walter está en la grande. Él cuando va al aeropuerto es para tomarse un jumbo y en primera. ¿De qué primera? ¿De qué primera me estás hablando? Clase turista y gracias, querido. Y eso porque venía con ella. Porque yo llego a venir solo, ¿sabes dónde viajo? Colado en la bodega del equipaje. Ay, pero qué exagerado que sos, Walter, ¿eh? ¿Sí? No le creas, querida, porque si mi primo tiene alguna virtud, es la de no ser amarrete.
No, el que me tocó a mí en el reparto. ¿Qué estabas chismoseando vos? Nada, tesoro, nada. Que es una suerte que no seas tan manirroto como mi primo. No, eso era antes, quería cuando era soltero. Ahora que me casé, soy codito. Oh. ¿No es cierto, mi amor? Sí, papucho. ¿Por qué? Porque yo te controlo. Es cierto, es verdad. Me parece muy bien. Eso sí, tenés que empezar a civilizarlo un poco, ¿eh? ¿Porque a vos te parece lindo haberte ido a Europa sin avisarnos? Sí, tenés razón, querida. Pero ¿sabes qué pasa? No se lo quise decir a nadie, porque me pareció que era como mandarse la parte, ¿viste? ¿O es que planeabas casarte en secreto? ¡No! ¡No, por favor! Fue todo casualidad. Pero contale, Cuquita, contale, por favor. Bueno. Ay, nos encontramos en Madrid. Y se flecharon a primera vista. ¿Más que a primera vista? Debe haber sido a la vista 14.000. Siempre había ido. Porque no sé si ustedes... Claro, ustedes no saben que nosotros acá antes estuvimos noviando como 2 años. No, 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cómo? ¿Hace 4 años que ustedes estaban de novios? Sí. ¿Y cómo no nos enteramos? ¿No? Bueno, porque fue allá hace tiempo y a lo lejos, ¿viste? Pecadillo de juventud. ¿Qué decir? ¿Qué pecadillo de juventud? Tenés cuidado con hablar delante de esto. Que este tiene la croqueta podrida. Enseguida va a agarrar para el lado los rabanitos, ¿no? Bueno, está bien. Lo que yo quiero decir es que nosotros estuvimos de novios, éramos muy inmaduros, nos peleamos, nos disgustamos. Claro, y cuando nos volvimos a encontrar, nos dijimos, ¿por qué no concretamos algo antes que nos caigamos de maduros? ¿Y concretaron? Por el civil y por la iglesia. Claro, y sin acordarte de mandarnos ni siquiera una miserable tarjeta. Tienes razón, discúlpame, querida, pero la única excusa que tengo de decirte que estaba tan enamorado que me olvidé de todo. Sí, hasta de avisarle al amigo que llegábamos hoy. No, mi amor, yo te juro que la carta la mandé. No, papucho, no la mandaste, no la despachaste, la tenés todavía en el bolsillo. ¿Estás segura? Pero sí. ¿Tienen algún problema? No, ninguno. Solamente un amigo que tenía que venir a esperarnos a esa isla y no falló. Pero como bien dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Porque con quien nos encontramos con Ricardo y ganamos plata. Y me imagino que se van a quedar a almorzar. Ay, no, Walter, por favor. Yo no quiero que se ofendan tus primos. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros estamos tan cansados por tantas horas de vuelo y yo no veo la hora de estar en mi casa y ponerme cómoda. Sí. Pero ¿cómo me voy a ofender? Al contrario, te comprendo perfectamente. Es más, les agradezco el honor que han hecho viniendo a visitarnos antes que a nadie. Ah, pero vos lo sabés. Vos sabés que cuando el avión estaba sobrevolando Buenos Aires, yo enseguida se lo dije a Cuquita, le dije, Cuquita, mira, la primera visita que tenemos que hacer es a nuestros primos. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí. ¿Eh? ¿Te lo dije o no se lo dije? Sí, y vos fíjate lo que será el poder de la mente, que sabes que nos pasó apenas entramos al hall de Seiza. ¿A quién fue el primero que vimos? ¿A la torrante de tu marido? Decime, ¿qué hora tenemos? Las 12. Y con el que te dije hablamos a las 10, así que ya podemos irnos. No. Yo acepto que no se queden a almorzar, ¿eh? Pero tenemos que brindar por el acontecimiento. Pero claro. Ricky, anda a ver si hay una botella de champán en la nevera. Se moleste. No vamos a molestar, sentate. Si te sientes... Bueno, está bien. Está bien. Es un placer. Además, ¿cómo nos vamos a brindar por el casamiento de Walter y el ingreso de una nueva prima a la familia? Gracias, ¿no? Gracias. A propósito, vos sos argentina, ¿no? Sí, soy argentina. Lo que pasa es que me fui 10 años a trabajar a España. Sí, claro, tratando de poner distancia, pero fue inútil porque el destino quiso que se reencontrara con este argentino y perdió como la guerra. ¡Ay! No es un fanfarrón, mi amor. Sí, muy fanfarrón, pero cuando te encontraste conmigo, bien que se te cayó la estantería. Sí. Decí la verdad, y entre mate y tango te alcé de Madrid. ¡Chan, chan! Acá llega el champán para brindar. ¡Vamos! Bueno, bien. A mí poquito, que enseguida me mareo. Sí, querido, lo que vos digas, llena de la copa si agarra coraje. Ay, ¿coraje para qué? Ay, primita, que hace cada pregunta vos, coraje para cuando nos quedemos a solas. ¿Eso quiere decir que todavía no estuvieron a solas? No. Gracias. No, porque después de la ceremonia nos fuimos a Barajas. Sí, no, oíme, no, aclará que nos fuimos al aeropuerto de Barajas, porque todos van a pensar que yo me fui al mazo. Ay, no. Pero no, querido Walter, quédate tranquilo. Con tus antecedentes nosotros podemos pensar cualquier cosa de vos, menos eso. Gracias, querida, gracias por la aclaración, Vos más que un primo sos un amigo, Perdón, ¿qué es eso de los antecedentes? ¡Ay! Es un chiste de mi marido. ¡Ay, qué bobo sos, qué bobo sos! ¿No sabes que esas bromas no se hacen? No, está y bien. Y menos a una recién casada. Perdón, realmente lo hice sin querer, discúlpenme. No, está bien, no. Ya sé que fue un chiste. Además, no voy a pretender que Walter sea un santo. ¡No! Un
santo, no. Pero Walter es un hombre muy correcto. Gracias. Muchas gracias por el elogio. Lo único que te faltó decir es que no se me conocen escándalos. ¿Y yo qué dije? Está bien, Mariel, está bien, no importa. Mira, cortémosla con esto y vamos al brindis por los recién casados. Sí, chichi. Chichi. Y otro brindis para que sean muy felices en su nuevo nidito de amor. Gracias. A propósito, ¿dónde van a ir a vivir? ¿Cómo? No, en mi departamento. Ay, tu departamento, pero sí. Es muy chiquito. No, no te creas, no es tan chiquito, no. Bueno, yo... Escúchame, sí. ¿Qué te importa si los que van a ir a vivir ahí son ellos? Claro, eso es lo que yo quise decir. Dije que el departamento es muy coqueto, que está bien puesto, pero que bueno, que había que planear adecuarlo a su nuevo destino. Eso, por supuesto. Por supuesto, primita, eso fue lo primero que pensé. Ah, ¿ves? ¿Ves que yo no estaba tan equivocada? Claro. ¿Y ya tienen quien se los decore? Sí, más o menos. Hay un amigo que está en eso, ¿viste? Y espero que haya terminado ya. ¿Qué hiciste con las fotos de la mesita? Las tiré, si eran todos desnudos. Sí, pero eran... Pero no importa, después te sacas otra. Va, tómatela, va. Está bien, pero no me empujes. ¿Pero cómo querés que no te empujes hace media hora que te estoy diciendo que te vayas? ¿Y yo qué culpa tengo que el baño estuviera ocupado? Ah, pero te podrías haber cambiado en otra parte, querida. Me cambié en otra parte, pero yo quería darme una ducha. Ah, sí, lo único que falta es que te dieras una ducha. Va, ¿por nena. Qué no? Si Marga se la está dando. ¿Marga no se fue con el chillo? Ah, no sé. Yo escuché ruido de agua. Andá y preguntale. ¿Pero qué pregunta? La envuelvo en un toallón y te la llevas. ¡Ah, no, tesoro! A mí no me metas en lío porque ella ya es grandecita y sabe moverse sola. Así que, Orfua, cuando tengas otro departamento para cuidar, en lo posible, trata de no acordarte de mí. ¿Perdón, buscaba algo? Sí, el agujerito de la llave buscaba. Sí, espere que se lo alcanzo. ¿Querés que te cuente una cosa? Sí, pero primero no deja que yo te cuente otra. ¿Qué cosa? Llegaron los dueños del departamento. Oíme, Walter, mira, no, por favor, no te calentes, yo te voy a explicar todo, es una cosa. Está bien, Macoco, no te preocupes, estamos sí. Gente grande, sí. No vamos a hacer un escándalo por una pavada. Sí. Te pueden presentar a tu amiga y me das todas las explicaciones del caso. Pero ahora deja que mi mujer está apurada por ir al baño porque está haciendo pichín encima. Vení, querida, tengo un poco de camino. Por favor, haceme una canchadita, paralo. Ah, no, querido. Si vos me pediste que me las tomara. No importa, andate, porque total, ya se hago. Pero oíme, tanto lío porque encontré una mina bañándose. Perdón, voy a corregir un detalle. Aclaro que yo no vi nada. Sí. Pero según mi mujer, las que estaban abajo de la ducha eran dos. Vení, querida, no llores más. Ya pasó, no llores más, ya está, Cuquita, ya pasó. Ahora sí que tengo una duda. No sé si está llorando herida en su pudor o está llorando de envidia. Macoco, ¿por qué yo siempre digo que no se puede ser bueno con la gente? Que no se puede confiar en nadie, ni siquiera en los amigos, porque vos confías en un amigo y al final terminás fregado. Ah, pero ¿por qué me decís eso, Juan? Porque es la verdad, querido, es la verdad. Decime una cosa, ¿yo qué te dije a vos antes de irme a Europa? ¿Y qué es eso lo que me dijiste? Sí, que me ibas a traer una corbata italiana, eso. Por favor, no te hagas gracioso. Yo te dije que no quería comentar con nadie lo del viaje para no apiolar a los chorros. Eso te dije. Sí. ¿Y vos qué me contestaste? Acordate, a ver, ¿qué me contestaste? Y que si querías yo te podía cuidar la casa. Claro. Sí. Y yo entré como un caballo con el verso de que hoy ibas a venir a ventilarlo una vez por semana. ¡Cara dura! ¿Ventilar qué? Si hay un olor a bulo que mata acá adentro. ¿A qué? ¡A bulo! Decime, ¿y a qué olía el departamento cuando vos me lo dejaste? ¿A rosas olía? En aquel entonces yo era soltero, ahora en cambio soy casado. Ay, ¿yo qué culpa tengo? Decime,
¿Vos me avisaste que te ibas a casar? No, señor, no me avisaste. ¿A qué pasa? ¿Ahora tengo que pedirte permiso a vos para casarme? No, pero entonces no me verdugué, mi viejo. ¿Y cómo no querés que te verdugué, querido? Si llego a mi casa con mi flamante esposa y me encuentro en el baño de un tipo abajo de la ducha. Pero, momentito, pongamos las cosas en su lugar. No confundamos, ¿eh? No eran dos tipos. Era un tipo y una tipa. Yo no sé si era un tipo y una tipa, pero yo a vos te había dado 2 horas para que me desocuparas el departamento. No me alcanzó, Walter. ¿Vos sabés lo que era esto cuando vos llamaste desde Seiza? No, ya sé. Mejor no me lo digas, ¿eh? Y bueno, entonces, si lo sabés, no me presiones. Pero cómo lo que... Bueno, está bien, no te presiono. Es más, te voy a perdonar hasta el choque del auto, te voy a perdonar que me haya vaciado la heladera. Gracias. Pero dime una cosa, con sinceridad, ¿a vos te parece justo que mi pobre mujer que se estaba haciendo pis encima haya tenido que ir a pedir al departamento de la vecina prestado el baño porque el mío estaba ocupado por tus amigos? Pero como tu mujer se fue porque el baño estaba ocupado. Claro, ¿por qué se iba a ir si no? Yo creo que era una excusa tuya para quedarte a solas conmigo y tirarme la bronca en forma. No, pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Todo lo que me reprochaste y todo lo que pensás reprocharme, me lo puedes decir delante de tu mujer. Porque yo tengo la conciencia bien tranquila. Y para demostrártelo, toma, acá tenés la llave del departamento. Te lo dejo en la misma o en mejores condiciones que vos me lo dejaste. Si querés, podés hacer un inventario de las cosas que yo no me ofendo, mi viejo. Y para que te quede más tranquilo, acá se van los 2 señores intrusos. Sí. ¡Chao, Macoco! ¡Chao, mi vida! ¡Nos vemos pronto! Sí, cuídate, vida, cuídate. Tenía razón, era un tipo y una tía. Sí. ¿Tú viste eso? Sí, lo vi, sí. ¿Qué pasó? ¿Que no te saludaron? ¿Y qué esperabas? ¿Que te besaran las manos después del lío que hiciste porque te usaron un poquitito al baño? No, sí. Lo que quiero decir es que el saco que se me había puesto el tipo es un saco mío. Sí, pero te dejó el quemado. ¿Qué quemado? El que se chamuscó anoche cuando se incendió la plancha. Viste, yo sabía que había olor a electricidad, yo lo dije. Viste que vos decías que había olor a bulo, dijiste. Sí. Ahí está, volvieron. Uy, seguro que escucharon lo que dijiste del chá. Mejor, así se lo quito a patadas ahora. Decime una cosa, pedazo de... ¡Ay! ¿Pedazo de qué? No, de nada, mi amor. ¿Cómo te fue con el fichín? ¿Te prestó el baño a la vecina? Sí. Primero me puso mala cara. Pero después me dijo que era la primera mujer con facha de decente de las 35 que en estas últimas 2 semanas le fueron a pedir el baño prestado. Oye, Marcoco. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Me llenaste la casa de locas? No, pero ¿cómo me decís eso? No me digas eso porque me ofendes, ¿eh? Ah, sí, te ofendo. ¿Qué bien? ¿Y quién eran las 35 que le fueron a pedir el baño prestado a la vecina? ¿Y qué es eso? Las habrá traído el Gillo, ¿qué es eso? ¿Y vos por qué dejaste que las trajera? ¿Y por qué no lo vi? Vos me conocés muy bien. Si yo lo hubiera visto, le hubiera dicho, así con voz enérgica. No, Gillo, no, señor. A vos nadie te prohíbe que traigas una mujer a esta casa. Pero que sea de un cierto nivel, mi viejo. ¡Epa! ¿Qué me querés decir con eso de que no lo viste? ¿Que en un cierto momento vos te fuiste y le dejaste la llave al Gillo ese? ¿Yo? Sí. ¡Yo! Entonces, dejarle tu llave al Gillo. Pero me extraña que me digas una cosa así. Sí. Yo soy un tipo de conducta. Vos me conocés muy bien. Sí. Y dentro de esa conducta, lo de las llaves es sagrado, mi viejo. Bueno. Y el Gillo, él eso lo sabe perfectamente bien. Más que nadie lo sabe. Está bien. Sí. Por eso él agarró y se hizo un duplicado. Ah, qué bien. Sí. Así que se hizo un duplicado. Se hizo un duplicado, sí. ¿Y dónde está si se puede saber el duplicado ese? No te alteres, viejo, pero no tiene sentido. Además, el Gillo no es de llevarse cosas. No, claro. No. ¿Y el saco mío por qué se lo llevó? Ah, ya sé por qué se lo llevó. Seguramente que se encariñó con él. Sí. Y el saco mío, que es tan bueno, decidió irse con él por propia determinación. Dale con el saco. ¿Qué querías? ¿Que ese muchacho pobre se fuera desnudo? No, por favor. Me alcanza con que se haya bañado desnudo. Y mejor que no me vas a acordar que me agarra la pastilla, ¿eh? Pero qué conflictuado que sos. ¿Qué quieres que haga para que te calmes? Quiero que me recupere la llave que se llevó el tipo ese. Bueno, está bien, pero no te pongas nervioso. Porque si vos te pones nervioso, yo no, me contagio y no puedo concentrarme, ¿me entendés? No. ¿Para qué necesitas concentrarte? No, para saber dónde pudo haber puesto la llave. Para un poquitito. ¡Ya!
el baño. ¿Pero por qué en el baño? Y elemental, mi viejo, nadie se baña con la llave puesta. ¿Por qué no? La puede colgar de la medallita acá en la cadenita. ¿Qué tiene? ¿Pero qué medallita? ¿Quién te dijo que el Chillo usa medallita? Me lo contó mi mujer. Soná, ¿para qué la habré nombrado, Dios mío? Bueno, ¿qué pasó ahora? Y nada, nada. ¿Qué va a pasar? Que entré al baño y tu mujer se estaba duchando. ¿Quieres que te confiese una cosa, Marco? Sí, ya sé, sí. Si alguna vez me vuelvo a casar, sí, yo te juro que antes sí te piso con el auto. Oh, ¿y para qué lo habré nombrado si ahora me acuerdo que este me lo estroló? ¡Aquí te! Cuquita, ¿puedo pasar? Cuquita, ¿puedo pasar? Soy Walter. Cuquita, contéstame. Aló, aló, respondi con toda sinceridad. Cuquita, soy Walter. Walter sono io, ¿sabes quién es Walter? Es un tipo que te quiere mucho, I love you. Un tipo que se casó con vos hace dos días en España. ¿Te acordás de España? Oye, Marta, ¿apetece una manzanilla? Dale, Cuquita, contestame, ¿qué te pasa? ¿Estás enojada conmigo? Oye, ¿a vos te parece justo tratarme de esa manera? Contestame, ¿te parece justo? ¡Contestame, te parece justo! ¡Contestame, cuja! Y todavía tenés el tupé de gritar. No, lo que pasa es que vos tenías la radio a todo volumen después de la cosa. ¡Claro! Acusame a mí de todas las cosas que te pasan a vos. No, nunca. ¿Cómo te voy a acusar? Vos no tenés la culpa de nada. Acá la culpa de todo la tiene Macoco. Pero yo te juro que es la última vez que le doy la llave a un amigo, ¿eh? La última vez. ¿Querés que te sea sincera? Me importan un comino los affairs de tus amigos. ¿En serio, Cuquita? ¿Vos me viste cara de estar hablando en broma? ¿Y entonces por qué seguís enojada? Porque me contó tu vecina que este departamento siempre fue igual de escandaloso. Ahora con tus amiguitos y antes cuando estabas vos solito. ¿Eso te dijo la viejita? Eso me dijo tu vecina, que no es ninguna viejita. Ah, pero entonces vos no estuviste con la del quinto B. Yo estuve con la rubia del quinto C. ¡Ah, oh, qué piola! Pero eso te lo digo de puro resentida que es, porque hace tiempo que me tiene ganas. ¿Ganas de qué? No, no, de nada. Vos viste cómo son los vecinos, ¿no? ¿Viste? Sí. Vos viste cómo son los vecinos, que le arregle ese cuerito, que le preste la sopapa para cortar. Todas esas cosas, ¿viste? Ya me imagino cuáles son todas esas cosas. No, pará, vení acá. No. Pará con la croqueta, por Dios. Pero decime una cosa, ¿pero vos te parece que yo puedo tener algo con la vecina y voy a venir justamente aquí casado con vos? ¡Claro! ¡Para hacerla sufrir! ¿Pero hacerla sufrir qué necesidad tenía de irme a Europa yo? ¡Claro, ninguna! Porque podías casarte con cualquiera de las novias que dejaste acá. ¿Pero será posible que cada vez que abro la boca la embarro yo? Me parece que en el lugar de la lengua me voy a tener que poner una galocha. ¿De qué novia me estás hablando? Pero mírame bien, vos me viste la pinta. ¿Vos te parece que yo tengo facha de conquistador? No, la verdad sí es que tenés la misma facha de desgraciado que tuviste siempre. Ah, no. Para un cachito que ahora te pasaste para el otro lado. O sea, no, no. Está bien. Pero yo acepto tu juicio y sobre el pucho te pregunto. Si según tu opinión tengo facha de desgraciado, ¿cómo podés pensar que yo te voy a traicionar con otra? Porque siempre fuiste igual. ¿Yo? Sí, vos. ¿O qué te crees? ¿Que yo me olvidé de las perrerías que me hacías cuando estábamos de novios? Sí, no, querida, pero eso fueron locuras de juventud, cansada, de muchacho, irresponsable. Pero vos sabés muy bien que los años no pasan en vano, querida. Y junto con las chapas que se me volaron del mate, se me voló también la tierrita, esa famosa tierrita que te hace creer que sos el galán de América y que puedes tener de a cuatro novios a la vez. ¿Cómo cuatro? ¿Quiere decir que cuando vos estabas de novio conmigo, vos tenías tres novias más? Es que la sigo embarrando a veces por culpa de la tierrita. ¡Basta! ¡Me has distraído! ¡Contestame lo que te estoy preguntando! ¿Qué sé yo cuántas novias tuve? Yo, esas fueron locuras de la juventud, nada más. Cosas que quedaron atrás, cansadas de muchachos irresponsables, ya te lo dije. Pero lo que te puedo asegurar es que cuando te perdí, ahí me di cuenta que no había ninguna igual.
No había ninguna, como en el tango. Ninguna con tu pene, con tu no. Claro, y para comprobarlo, te pusiste a noviar con 40 más. ¿Pero qué estás diciendo? Que no te dije que era... Eso quedó atrás. Quedó atrás con la juventud. Sí. Y después de la juventud vino la calma, la nostalgia, la madurez. Y con todo eso vino también la constatación de que soy hombre de una sola mujer. Oh. Por eso cuando te reencontré allá en las Cibeles, me dije, ¡olé, Walter! ¡Olé, cartón lleno! ¡Hasta aquí llegó tu soltería! Yo quisiera creerte. Y créeme que te cuesta. ¿El miedo de qué? Y de que sea cierto lo que me dijo tu vecina. Ah, no, yo a la flaca esa te la traigo y vamos a aclarar todo. Sí, espera. No, amor, que yo te creo, Walter. Que la traiga. Sí, señor. Así esa no aprende a hablar mal de mi marido. Ahí está. Ya va, Ciro, ya te abro. ¿Y vos quién sos? Eso quisiera saber yo. ¿Quién es usted? En primer lugar, yo soy la señora esposa del señor dueño de este departamento. ¿Me podría decir quién es usted? Ay, pero mira vos. No sabía que era casado. Si vos sos la mujer, yo soy la amiga. Pero te aclaro una cosa de arranque para que no te sientas molesta. Mira, querida, yo no soy ni celosa ni posesiva. Para nada. Y ahora, discúlpame, voy a la cocina porque me desmayo de hambre. ¿Sabes si hay algo en la heladera? No importa, yo me fijo. ¿Me quiere creer que no quiere venir la cosa esta? Pues no importa. Vamos para allá, lo doy y aclaramos enseguida. ¡Suéltame! ¿Por qué? ¿Qué te pasa ahora? Pasa que hago las valijas y me vuelvo a Europa. ¿Pero qué pasa? Nunca lo hemos hecho la pase. Tú vamos a aclarar todo con la vecina. Vení para acá. ¿Pero qué pasó en este minuto que estuve afuera? ¿Encendiste la tele y casaste justo el noticiero? Hola, bicho. Si quieres medio sándwich, avísame. Porque la heladera es la tristeza total. ¿Sabes que está tan vacía que hasta eco tiene? Cuando venga Freddy, le voy a decir que inmediatamente hay que reponer los comestibles. Salvo que vos quieras hacer el gasto. Porque vos sabés que venía de esto, ¿no? Sí. Bueno, sí, más o menos. Perdóname, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Quién es este famoso Freddy? ¿Freddy? Sí. Ah, no sé. Mira, creo que es el dueño de casa. Porque él me dio las llaves para que yo me hiciera una copia. Créeme una cosa. Sí, ya sé que Freddy es casado. Acabo de conocer la reventada de su mujer. ¿No? Lo que te quiero decir es que cuando lo agarre al cerrajero de la esquina, le voy a pedir la cometa. Vos seguí con el sándwich. ¡Coca! ¡Coca! Te voy a explicar todo, pero eso sí, necesitas 14 años para explicártelo.